estamos aquí, Panamá Tamba Production, Tecnomen, y mi gran amigo aquí, el hermano, es tú, la Liga Latina, la Máquina del Flow. En este momento vamos para Radio Bahía 96.1 FM, la mejor de Tampa. You know, this is how House of Hits does it. You see us, be good, man. Ya tú sabes, la Liga Latina Maquila del Flow. Y bueno, mi gente, estamos aquí en Bahía, estamos aquí con Panamá Tampa Production representando. Un saludito a mi gente en Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, México, Cuba y a toda la gente que me apoya. Tú sabes, es tú la Liga Latina Maquila del Flow con Panamá Tampa Productions y House of Hits. Ya tú sabes cómo movemos. Pana Tecnoman, y no, siempre representando y apoyándome. Y bueno, mi gente, espero que les guste el material nuevo que viene de tú y muchas sorpresas por ahí. Saludos a Kelly, a Yovinche, al menor, y a toda la gente que está trabajando con Panamá Tampa Production. Ya tú sabes, es tú la Liga Latina Maquila del, ya tú sabes. En tan solo momentos vamos a estar en vivo conversando con F2, la Liga Latina, talento de la Bahía de Tampa, en vivo aquí a través de Bahía. Rápidamente por acá les quiero presentar a, bueno, un nuevo talento de la Bahía de Tampa. Ya quizás muchas personas lo conozcan, pero es primera vez que está aquí en la radio hispana de la Bahía de Tampa. Y quiero darle la bienvenida como él se merece, F2, la Liga Latina. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias, Carlos José. Estoy muy contento de estar aquí en Bahía 96.1 FM y 1150 M. Para mí es un honor estar aquí, poder representar a los latinos y a toda la gente que me apoya. Y bueno, primero que todo, lo doy gracias a Dios y gracias a ti por tenerme aquí. Estoy muy bien contento de estar aquí. Claro que sí, nosotros muy, muy honrados también por tenerte. Como estaba diciendo, está surgiendo en la Bahía de Tampa un movimiento de música urbana, tropical, tremendo. Hay muchísimos talentos nuevos que están abriéndose paso con tremendas grabaciones, con mucha calidad. Y yo creo que es hora de que le demos oportunidad de que las personas que están allá afuera los conozcan a ustedes. Quizás les conocen a nivel de discoteca, pero muchas personas que no, quizás no salen porque están en su casa todo el tiempo, así que es la oportunidad de conocerles un poquito mejor. Pero háblanos un poquito de, a ver, te llamas F2, la Liga Latina. Primeramente, ¿por qué se llaman F2? Ok, F2 es prácticamente mi nombre tiene dos F, Freddy Fernando, ese es mi nombre. Entonces cogí las dos letras de mi nombre y mi segundo nombre y las junté, entonces F2, que realmente significa Freddy Fernando, que es mi nombre. ¿Y la Liga Latina de dónde viene? He hecho tanto trabajo y me he dedicado tanto a promover mi música y la de otra gente, que es una liga, ¿me entiendes? Que la liga siga y no para. Bueno, pues te felicito por anunciando aquí tu presentación con nosotros y lo pusiste en Facebook, tienes muchísimos seguidores. Y te agradecemos mucho el empuje que también estás dando a Bahía a través de tu fanático. Pero háblame ahora de tu persona, ¿de dónde eres? Porque hablas un español muy bueno. Ah, muchas gracias, soy de Honduras, de Tegucigalpa. Un saludito a mi gente de Honduras, de corazón, que me están apoyando ahora por internet. Están escuchando mucho ahí, Freeze Boy, More, El Quinto Elemento, EBS Films, a toda mi gente que me apoya fuerte, a todas las radios y televisoras de allá de Honduras que me están apoyando. Y bueno, los quiero mucho, soy de Honduras y orgulloso. ¿Llevas mucho tiempo aquí en la Bahía de Tampa? Aquí en Tampa llevo aproximadamente 9, casi 10 años ya. Perfecto, bueno, pues yo quiero presentarle ya sin más preámbulos la canción. Este es un álbum que tú hiciste. ¿Cuántas canciones tiene el álbum ya? El álbum, por el momento tenemos 23 canciones. ¡Wow! Bastante, un álbum normalmente tiene de 10 a 12 canciones, sí. Tienes el doble. Sí, sí. Tienes paradoja ahí. Ajá, lo que pasa es que me he tomado mi tiempo y me he dedicado a sacar un material que sea algo bien original, bien diferente, porque tú sabes, la mayoría de gente se copia de artistas que están sacando canciones y sacan canciones similares. Pues yo quería que lo mío saliera bien nato, bien original, bien underground también. Y entonces tengo de todo tipo de música: reggae, mambo, reggaetón, hip hop.
todo, me gusta la música en general, ¿me entiendes? Bueno, pues nosotros siendo una emisora tropical, siempre pues manteniendo las raíces nuestras, porque somos de todos de ascendencia, la mayor parte del Caribe y de Sudamérica, donde gusta mucho la salsa, el merengue, la bachata, la cumbia, todo lo que tiene que ver con nuestro ritmo. Y aquí pues escogimos de ese álbum, tú tienes una canción que yo creo que va muy bien para nosotros, que se llama, explícanos, se llama Ahí, Ahí. O ay, ay, ¿cómo es la cosa? Ay, ay, es como, tú sabes que los latinos siempre tenemos esas palabras que a veces sacamos de repente. Pues entonces yo quería sacar algo catchy, que la gente se pudiera identificar con él, algo sencillo, que lo pudieran recordar. Pues entonces en el coro de la canción dice ay, 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 ay. Algo que la gente se puede identificar con ellos, ¿me entiendes? Simplemente sin tener que... algo que automáticamente se le graba en la memoria. Y pues ahí estamos, aquí en la bahía, ya tú sabes. Óyeme, pues te quiero desear muchísimo éxito. Vamos a dejar ya al público para que escuche la canción. Y nada, pues esta es tu casa. A partir de ahora ya tienes aquí las puertas abiertas a través de Bahía. Y quiero que le envíes un saludo a todos tus fanáticos para que sigan escuchando y para que pidan también tu música por acá. Bueno, muchas gracias. Realmente le agradezco a Dios por la oportunidad, a Carlos José, a Panama Tampa Productions, que me está apoyando bien fuerte, ¿viste? Este es el duro. Estoy con House of Hits, para que todo el mundo lo sepa. Un saludo a Gelly, Yo Vinci, el menor, y a toda la gente que me apoya. Tecnoman, Behind the Scene, ya tú sabes. A toda mi gente en Honduras, Freeze Boy, EBS Films, More, el Quinto Elemento, Nilo, Neptunes, ya tú sabes. Boyacá Family. Ella quiere que le den, pronto viene por ahí. Así que mi gente, los amo, gracias. Excelente, gracias. Esto no es copia, esto es gracias a ustedes y gracias a Dios que estamos aquí. Y gracias a estos oyentes que cada día nos apoyan, estamos aquí. Próximamente, aquí en la 96.1 FM Bahía, la mejor emisora de Tampa, pronto aquí en la oficina de instalaciones Tecnomen. Pronto. ¡Tra! Bueno, mi gente, acabamos de salir de la radio, la entrevista estuvo bien chévere. Muchas gracias a la gente de la Bahía, 96.1 FM, apoyándome, y a toda la gente que me está apoyando bien duro. Ya tú sabes, tú, la Liga Latina Maquila del Flow, Panama Tampa Productions, House of Hits, eso es lo que hay para el 2012.